Un propósito
para este primer día de trigo, un propósito. ¿Sois hermanos de San José? Pensadlo. Hoy me gustaría que hicierais algo, algo por él. Él ha hecho tantas cosas por nosotros a lo largo de nuestra vida y la mayoría de las veces que él ha intercedido, ni nos hemos dado cuenta, porque él pasó por la vida sin que nadie supiera. Él es como otro Juan Bautista. ¿Alguien sabe cuándo murió? ¿Alguien sabe cuándo él tuvo a bien, en la fecha exacta, de casarse con María? ¿Alguno de vosotros sabe algún dato de José más significativo del que estoy diciendo hoy aquí? No. ¿Por qué? Porque él tiene que decrecer para que el que realmente tiene que estar arriba ilumine nuestros corazones. Ahí está, puesto en su corazón, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor seguro que podemos ver en santidad. Si pone el santo a Cristo en su corazón, ese santo me lo llevo al mío. Mis queridos hermanos, que hoy nosotros podamos identificarnos más con este espíritu josefino y que a partir de hoy le recemos más. A la hora de la muerte, a la hora de la vida, a la hora de la enfermedad, a la hora del pan, a la hora del trabajo, que siempre tengamos a José en nuestros labios y que Él interceda por nosotros. Y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza.